Hola mis queridos amigos de Amor por las Plantas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de germinaciones. Bienvenidos, mi nombre es Raquel. Y bueno, pues hoy les tengo un tema muy interesante. Y no es simplemente la germinación de la aguilena, sino que estoy tratando de probar si cuando ya el sobre es muy viejo y las semillas dice que ya caducaron, vamos a ver si todavía tiene la capacidad de germinar. O qué tan factible es que compres un sobre que por ejemplo ya caducó o que te los hayan regalado. En este caso me pasó algo muy curioso. Ya tenía mucho tiempo que había comprado estas semillas y yo estaba germinando varios tipos de semillas, pero no sé por qué tenía algunos cuantos sobres regados por ahí en una caja que por cierto olvidé en mi alacena, así que tengo muy poco tiempo que las encontré. Y bueno, pues sí estaba pensando con algo de pesar de por qué las olvidé, por qué se me perdieron. Y ya las encontré, pero el sobre dice que ya caducaron. Pero bueno, no lo quiero tirar sin antes probar si es cierto que cuando el sobre te dice que ya caducó, pues ya caducó. Así que bueno, el sobre se siente un poquito de aire, no sé si será por el tiempo que tenemos esperando. Y para no errar, como yo sé que cada una de las semillas va perdiendo viabilidad con el tiempo, las voy a sembrar todas. Yo sé que es una maceta muy chiquita, que a lo mejor van a decir que no, que por qué hago eso, que si me salen todas. Bueno, me estoy arriesgando porque dice que ya están caducas, pero no lo voy a tirar a la basura, así que tengo suerte si me germinan, qué chido que me germinen. Y si no, pues de todas maneras hice el intento. Así que bueno, ya les iré diciendo qué tal, si germinaron o no germinaron. Vamos a ver la fecha del sobre. Fue empacado en el 2017 y caducaban en mayo del 2020. O sea que ya hace un rato que caducaron. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, pues no sin antes recomendarles el libro de germinación de semillas paso a paso. En este libro te comento cómo se germina cada una de las semillas que he germinado durante todo el tiempo que he tenido este canal. Todas mis experiencias, el tiempo de germinación, cómo es la pequeña semilla cuando ya germina, para que no pierdas cada uno de los datos. Esto lo hago con mucho cariño por todas aquellas personitas que me lo pidieron de favor. Mucha gente me dijo que por favor lo escribiera en un libro para poder llevarlo a donde sea, sin necesidad de internet. Así que bueno, pues ya lo sabes, te dejo en la descripción donde lo puedes conseguir de manera física o ebook. No pierdan el dato. Hola, bueno, han pasado para este momento 10 días desde que planté la aguilena caduca y solo he germinado una sola semilla. Creo yo que es aguilena porque estas macetas tienen mucho tiempo aquí y no ha germinado nada. Yo tengo la costumbre de ponerles agua a mis macetas con tierra para que la tierra siempre esté húmeda y lista para cuando vaya a germinar. Así que bueno, a 10 días y esto es todo. Aparentemente sí tenemos que cuidar mucho que nuestros sobres estén con una buena fecha para germinación. Vamos a seguir esperando a ver si germina algo más. Bueno, mis amigos, a ya casi un mes de que germine, bueno, de que metí a germinar las semillas de aguilena que están caducas, solo me salió una pequeña plántula que no sobrevivió. Así que es muy probable que, bueno, pues sí hay que revisar muy bien la caducidad de ciertas sobres de semillas. Algunas semillas viven más de un año, otras no. Creo que este es el caso de que no. Le daré algunos días más, pero bueno, pues a un mes y de que nada pase, pues sí está un poquito sospechoso. Vamos a ver qué más pasa. 19 de agosto y ya pasamos del 19 de septiembre, hace más de un mes, y no ha germinado nada. Germinó una sola, pero bueno, pues no sobrevivió. Entonces, pues de todo el grupito de semillas, creo que solamente había una viable y no sobrevivió. Así que bueno, pues en resumen,
y esto ya me había pasado varias veces, pero se los quería demostrar. Si no revisamos bien nuestros sobres de semillas y ya están caducas, a esto nos arriesgamos a que no nos germine nada o nos germine una o dos semillas y que, bueno, pues sea en vano el gasto de dinero. Aunque las semillas no son caras, pues sí se siente mucha frustración sembrar, esperar y pues no ver nada o ver una sola plántula que no soporta. Entonces, pues sí, me quedo a decir, en conclusión, mucho ojo, cuiden mucho donde compran sus semillas y si son semillas comerciales, revisen muy bien la fecha de empaque y la fecha de caducidad. Pasada la fecha de caducidad, podríamos decir que germinan algunas cuantas, pero si ya se pasó de la fecha de caducidad más de un mes, es muy probable que no te germine nada o te germinen muy pocas. Y bueno, pues este es un dato que pues les quería compartir. Todo porque a veces nos venden semillas que no están buenas. A veces no son semillas comerciales. A veces son semillas que las personas simplemente las venden en bolsitas así nada más. Por eso deben tener las precauciones que les menciono. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegó este video. Espero que les sirva como dato. No compres semillas caducas. Si se la regalan, pues ya es otra cosa, pero revísenme la fecha. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima. Bye.